La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Dale un aplauso fuerte al Señor, Iglesia. Te adoramos, Señor. Y reconocemos que es el mejor lugar donde podemos estar. Toma tu asiento, por favor. Esta canción es hermosa porque habla de permanecer en la presencia del Señor. Y es una declaración que vos y yo estamos haciendo cuando cantamos esta canción. Declaramos que queremos permanecer en su presencia y a sus pies. Iglesia, hay un salmo que quiero compartir hoy con vos, el Salmo 37, algunos versículos solamente. Esta palabra nos habla de una confianza. Esta palabra nos habla de, como estuvimos cantando recién, tomar la decisión de permanecer a los pies de Cristo, tomar la decisión de permanecer en una actitud de adoración, de confianza, de fe. Eso es permanecer. En este salmo dice, versículo 1, no te impacientes, versículo 3, confía en el Señor, versículo 4, deleítate en el Señor. Versículo 5, encomendá tu camino al Señor. Aquí encontramos para nosotros, en estas palabras, podemos tomarla y que estas palabras sean nuestra decisión, nuestro estilo de vida. El versículo 1 habla de no preocuparnos, de no estar impacientes. Cuando nosotros esperamos que Dios haga algo humanamente, nos ponemos impacientes. Y la impaciencia nos lleva a quejarnos, a angustiarnos, a preocuparnos, a pensar y a tener esos pensamientos que no son los pensamientos de Dios, sino que son esos pensamientos que esta misma actitud de impaciencia nos trae. Yo no sé qué estás esperando, yo no sé qué estás pasando, pero una cosa sí sé, que debemos confiar y, como cantamos recién, tomar la decisión de permanecer a los pies de Cristo, tomar la decisión de creerle a Dios aunque las cosas no estén como esperábamos, tomar la decisión de encomendar nuestra vida a Él y confiar plenamente de que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Tomar la decisión, Iglesia, en esta noche, de creerle a Dios, de saber que lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Y que a nosotros esta actitud de impaciencia nos lleva a tener una vida que Dios no quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos una vida de confianza, de fe, de paz, no una vida de angustia, de inquietud, de confusión. Por eso, y lo volvemos a leer, no te impacientes, confía en el Señor, deleítate, dice, deleítate. Cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, cuando nosotros aprendemos a estar en esta actitud de adoración, de permanecer a los pies de Cristo, entendiendo lo que todo eso significa, este salmo dice en este versículo, Él, el Señor, te concederá las peticiones de tu corazón. Es una promesa de parte de Dios para nosotros en esta noche. Quizás probaste muchas cosas. Probá en adorar a Dios.
y en permanecer en esa actitud de adoración, sin queja, sin impaciencia, permaneciendo con nuestro corazón en esa actitud correcta delante de Dios, cuidando nuestros pensamientos, manteniendo los pensamientos de la palabra de Dios y no los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando las cosas no funcionan o no están como nosotros queremos. Y en este último versículo que quiero leerte, el versículo 7, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. El silencio es una actitud de fe. El silencio es una actitud también de adoración. No es ir delante de la presencia de Dios con queja y diciéndole: pero Señor, pero ¿por qué no haces? Pero mira esto, pero mira aquello. Sino acallar nuestra alma delante de su presencia, reconociendo que Él es el Señor, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, y que Dios, como dice su palabra, iglesia, tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Dios quiere que estemos bien. Amén. Dios quiere que estés bien. ¿Cuánto de nosotros como padres anhelamos, desde que nuestros hijos son chiquitos hasta que después se casan y los vemos con su propia familia? Para un padre, para una madre, no hay cosa más hermosa que ver bien a nuestros hijos. Nosotros le deseamos el bien a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos alcancen lo que nosotros quizás no pudimos alcanzar. Queremos que lo que pudimos alcanzar, ellos lo alcancen aún más, que tengan más de lo que nosotros tenemos. Eso es lo que un padre anhela para un hijo. Y nuestro Dios es nuestro papá, es tu papá. Por eso nunca permitas que el enemigo ponga en tu mente pensamientos que te lleven a creer: ah, Dios no quiere bendecirme, Dios no quiere prosperarme. No. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en este camino de la fe. Amén. Es el camino de la fe. Por eso en este salmo dice: iglesia, no te impacientes. Iglesia, confía en Dios. Iglesia, encomenda tu vida, todo, todo lo que quieras, en la presencia de Dios. Deleitate en la adoración y guarda silencio. El guardar silencio también es una actitud de confianza, de ir a la presencia de Dios, adorarlo y darle gracias por aquellas cosas que, aunque todavía no las tenemos, sabemos que Dios nos la va a dar. Amén. Quiero que prepares tu ofrenda, tu siembra, tu diezmo, sabiendo y entendiendo que lo estamos entregando al Señor, aquel que conoce nuestra vida, aquel que tiene cuidado de nuestra vida, aquel que sostiene cada día nuestra vida. Y sabiendo lo que nos enseña la palabra, que todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar. Lo que nosotros le damos a Dios, nosotros lo vamos a recibir, pero no de la misma manera. Dice la palabra: más abundantemente. Por eso no permitas que pensamientos que nada tienen que ver con la palabra de Dios estén en tu mente. Porque si vos permitís que esos pensamientos queden ahí, estás limitando la bendición de Dios. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar juntos en esta noche. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín, 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.